Una cosa que yo nunca he cocinado en mi vida, nunca las he probado, papas belgas. ¿Qué es esto? Sebastián, José, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Se dice Sebastián o Sebastián? Así Sebastián. Está bien. Todo a decir Sebastián. Contesto, Sebastián también. Bienvenidos, sí, ¿cómo muchas van? Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué son las papas belgas? Las papas belgas son unas papas gruesecitas, crujientes, que se hacen muy fácilmente con la propia papa capira. En Bélgica tenemos una variedad especial que se llama la vinche, pero que se asemeja mucho a lo que encontramos aquí. Gruesecita, larguita, con dos cocciones, lo que permite tener una papa bien suavecita adentro y crujiente por fuera. Allá no se acaba, se vuelve realmente belga cuando se sirve en un cono con las mayonesas de la casa de Bélgica. ¡Delicioso! ¡Qué delicia! Bueno. Contanos un poquito de la historia de ustedes, José, cómo se conocieron hace 5 años, tienen esta marca, ¿cómo les ha ido? Bueno, con Sebastián nos conocimos por otro emprendimiento que teníamos, que eran los waffles, siempre de comida. Y bueno, un día decidimos hacer algo salado que nos gustaba, a Sebastián sobre todo, y le pareció buena la idea para seguir preservando sus raíces, las papas fritas. Entonces, son abastonadas, como decía él, y con las salsas de la casa. Deliciosa. Yo me uní al proyecto y juntos formamos Papas Belgas. ¡Qué delicia! ¿Por qué un argentino y un belga terminan viviendo en Medellín? Es una buena pregunta. Pero yo creo que es por el amor. El amor. Por el amor llegamos. Por el amor llegamos, sí. Ambos. Después nos quedamos por el clima, por las oportunidades y por la bondad de la gente. Realmente, la vida aquí es una aventura. Son cosas nuevas todos los días. Y vivir con ustedes es muy agradable. Así que nos quedamos. Qué bueno escuchar eso, qué rico que están acá y qué bueno que trajeron algo de la cultura belga a Medellín. Así que empecemos, ¿cuáles son los ingredientes de esta receta? Bueno, primero vamos a hacer, bueno, además de las papas, el acompañante, que es un estofado, ¿sí? Le llamamos la estouf o la carbona flamó. Es el nombre belga, porque también es justamente un plato belga. Se lo hace con chicharrón, en este caso, chicharrón bien paisa. Perfecto. Con solomito de res, bueno, y otros ingredientes más que ya le vamos a ir contando. El primer paso, lo que tenemos que hacer, obviamente, vamos a hacer, poner la manteca y vamos a sellar la carne, tanto el chicharrón como... mantecas, mantequillas, ¿cierto? Sí, yo le llamo manteca, sí. Perdón, es mantequilla, es verdad. Perfecto. Acá le dicen mantequilla, es verdad. Y después de sellar la carne y que saque los jugos, vamos a colocar la cebolla y los ajos. Y vamos a tirar un poquito también de harina como para que espese un poquito la salsa. Perfecto. Ese es el primer paso. Empecemos a hacer el estofado, qué delicia. Listo. Empecemos. Bueno, mientras tanto, Sebastián, contanos cómo ha sido el recibimiento de esta marca en Medellín, porque a nosotros aquí nos encantan las salchipapas. ¿Has comido salchipapas? Sí, claro. Sí, ¿se sí. parece o no se parece a se las parece, papas belgas? Se parece. Las salchipapas son muy buenas también, las comemos también, nos gusta. Lo que nosotros aportamos es un diferente proceso de cocción, de preparación y de consumo. El recibimiento ha sido muy bueno, llevamos 5 años, más que todo en eventos, aquí en Medellín y en Bogotá, en los eventos de ciudad más que todo. Hace un año abrimos una tienda en Plaza Mayor, adentro, y hace unos meses en Laureles, en la Avenida Jardín. Así que allá nos encuentran 5 días a la semana, de buenísimo. Miércoles al viernes. Y recordemos las redes sociales. Papas.belgas en Instagram. Y también papas.belgas. Y también en TikTok, papas.belgas, sí, sí. Allá nos siguen, les informamos sobre recetas, les contamos dónde vamos, les damos diferentes tips, hablamos de nosotros, de nuestra historia, de lo que estamos aportando a Medellín. Bueno, vamos a ver los ingredientes de esta receta. Es hora que ustedes saquen lápiz y papel para que anoten todos los ingredientes. Y aquí tenemos 500 gramos de solomito. Alejo nos va a seguir leyendo los ingredientes. Las papas belgas se hacen con 500 gramos de solomito o cañón de cerdo, con 300 gramos de tocino de cerdo. ¡Qué delicia! Apúnteme ahí. 3 zanahorias, 1 cebolla blanca, 2 cucharadas de mantequilla, ajo, perejil, 5 cucharadas de panela, tomillo, laurel, romero, 4 rodajas de pan,
5 cucharadas de mostaza, también clavos de canela y 3 cervezas negras. Ay, con la cerveza vamos a tener que bajar, pero no, lo le hace. Me la tomo. Pero la cerveza se evapora, ¿cierto? Claro, el alcohol se evapora y queda el gusto a malta. Bueno, buenísimo. Sí. Los ingredientes están fáciles. Creo que todos tenemos esto en nuestras cocinas. Así que, ¿en qué vamos en este momento con el estofado? Mira, aquí. Vamos a esperar que se selle la carne. ¿Pusiste la mantequilla? Puse la mantequilla, se está calentando, la carne ya se está sellando y vamos a tirar enseguida, bueno, hay que esperar un poquito, ¿no? Vamos a tirar la cebolla, obviamente que hay que condimentarla un poco con sal y pimienta y cuando ya largue, digamos, el juguito, vamos a agregar un poquito de... harina. Perfecto. Pero vamos a esperar un poquito. No, claro, esto se tiene que cocinar. Claro, ¿cómo nos damos cuenta que ya está sellado? Cuando llegan los jugos, cuando la carne está blanquita, un poco tostada por fuera y que le vemos los jugos aparecer. Bueno, perfecto. Nosotros vamos a esperar que nuestra carne esté lista para continuar con esta receta. Recuerden que estamos preparando papas belgas. Todavía falta lejos, pero ustedes no se imaginan, señores, esto como está oliendo en esta cocina. Les recuerdo que estamos preparando papas belgas. Saquen lápiz y papel si ustedes apenas se están conectando con nuestro programa para que veamos los ingredientes que son 500 gramos de solomito o cañón de cerdo, 300 gramos de tocino de cerdo, chicharrón, que nos encanta, todo lo que tenga chicharrón es un sí rotundo. 3 zanahorias, 1 cebolla blanca, 2 cucharadas de mantequilla, ajo y perejil, 5 cucharadas de panela, tomillo, laurel, romero, las especias que ustedes tengan para condimentar esta delicia, 4 rodajas de pan, 5 cucharadas de mostaza, canela y 3 cervezas negras. Importante que sean negras, sí. ¿Cierto? Sí, sí, da mucho más sabor. Es la malta de la cerveza que vamos a distilar, digamos. Vamos a evaporar el alcohol para quedarnos únicamente con la dulzura y la textura, o digamos, los sabores de la malta. Bueno, ¿en qué vamos? Ya sellamos. Entonces, la proteína, ¿cierto? Ya, la sí. proteína está sellada, ya le sacamos los jugos, le echamos la cebolla y un poquito de harina para... cremar, digamos, la salsa después. Para que ¿como una cucharadita o cuánto? Sí, 2 cucharadas. Listo. 2 cucharadas. Mira que aquí empezamos entonces con la panela que estamos caramelizando. Vamos a echar un poquito más de panela. Y la caramelizamos con los jugos de cocción del cerdo y del chicharrón. ¿Listo? Aquí vamos caramelizando eso. Es decir, esa agüita que le sale a la carne la pusieron en el sartén. Exactamente. Y lo interesante ahí caramelizando es que vamos a concentrar los sabores. Echamos una cerveza ya para que el caramelo se vuelva un poquito más líquido. Y aquí vamos a generar todos los sabores de este plato. Le vamos a echar 2 dientes de ajo, un buque garni que aquí preparamos con laurel y con romero. ¿Listo? ¿Pero cómo le decís? ¿Cómo le decís? Se llama un buque garni. Ah, bueno, muy bueno, interesante. Después sí, aprendemos. Sí, sí, sí. Es como un envuelto de especies para que no se vayan soltando en la preparación y que los podamos sacar después sin tener los pedacitos de laurel y de romero y de tomillo en el plato. Para que no se deshaga ahí como en la preparación. Así es. Y esto le da un aroma delicioso, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Le vamos a poner aquí, puede ser en polvo, la canela o en trocitos como quieren y también aquí unos 10 clavos de olor también o así enteros o machacados o en polvo, funcionan en las tres maneras y dejamos que se haga este caramelo. Perfecto, hay ¿listo? Que revolverlo o simplemente esperamos a que se revolvemos espese. Un poquito, revolvemos para mojar todo bien. Esperamos unos 5 minutos para después llegar a la etapa final que va a ser agregar todo juntos para mezclar todos los sabores y llegar a la consistencia de la cabernet flamón que buscamos. ¡Qué delicia! Esta es la primera vez que en Tomando el Algo vamos a tomar el algo con papas. Sí, muy bien. Pero las papas se comen en cualquier momento del día. Al desayuno, al almuerzo, en el algo o en la cena. La. ¿Ustedes qué toman de algo en sus países? El algo realmente es cuando los niños vuelven a casa. Es decir, a las 4 o 5 de la tarde. Perfecto. Sí, sí, sí. Que nos esperan las mamás y lo que comemos mucho o pan o generalmente waffles
O se hacen tortas también. Que también son muy famosos los waffles de Bélgica, sí, ¿cierto? Sí, casi tanto como las papas. Sí, y José, en Argentina, ¿toman la merienda? Es muy parecida, sí, es muy parecido a lo que se consume también allá en Bélgica. En Argentina lo hacemos con tostadas, mermelada, un café con leche o una chocolatada, que le llamamos, o también puede ser con el famoso dulce de leche nuestro. Delicioso. Esta receta va a quedar espectacular apenas para esta lluvia que empezó a caer sobre la ciudad de Medellín. Hemos tenido días de mucha lluvia, pero para este clima una buena comida soluciona apenas todo. Apenas es, sí. Bueno, y entonces acá vamos a seguir esperando. ¿Qué hacemos Esperemos. Con la carne en Mire este ya. momento? La dejamos ahí. La dejamos reposar. Mira que ya los sabores están empezando. Ya Perfecto. Los sabores de canela, de clavo, los sabores navideños. Sebas, recordémosle a los televidentes, ¿qué ingredientes utilizaste para hacer este caramelo? El caramelo. Entonces, se puede utilizar azúcar, funciona también, pero a nosotros nos gusta más la panela molida. Producto colombiano. Totalmente, sí. Totalmente. Panela. Entonces, le ponemos la panela, esperemos que derrita un poquito. Le echamos los jugos de cocción de la carne, súper importante para los sabores. Se va a volver un poquito más espesa, un poco como plastilina. Le echamos una cerveza, los clavos de olor, la canela, el buque garni de hierbitas que tengan en la casa y el ajo. ¿Listo? Lo dejamos aquí para que se vuelva más espeso, que se reduzca un poquito. ¿Esto lo hacemos a fuego alto o alto, medio? Al máximo. Al máximo. Al fuego. ¿Y esto no se empieza a pegar en el sartén? No, nada. Nada. Pegaría un poquito si lo dejaríamos el azúcar o la panela solita, pero cuando lo mezclamos con un líquido ya se vuelve a volver un sirope, un jarabe. Sebas, ¿qué le podemos decir a las personas que piensan que si usamos una cerveza o cualquier tipo de licor sí. en alguna receta se van a emborrachar? Esto no es así, ¿cierto? No, nada. Es que el calor de la cocción y el tiempo de cocción, que es una cocción lenta también, permite que los aromas de la cerveza se vayan incorporando en el plato y que el alcohol, que no interesa en la cocina, no interesa en el plato, digamos, se vaya evaporando. Entonces, para los niños, es uno de los platos favoritos en Bélgica, no se preocupen. ¡Qué delicia! Recordémosle a los televidentes las redes sociales de I Love Papas, las originales, las papas belgas de verdad. Las auténticas papas belgas, sí. Estamos en papas.belgas en Instagram y en TikTok también, papas.belgas. Bueno, vamos a seguir esperando, ya casi está este caramelo. Ya casi, en unos 10 minuticos. Papas belgas el día de hoy, es lo que estamos preparando en nuestra cocina. Nos están acompañando Sebas y José, ellos son los creadores de I Love Papas, las originales. ¿En qué vamos? Yo ya quiero comer, ¿qué hacemos? Bueno, vamos para la última etapa. Miremos que aquí ya tenemos la carne que está lista para recibir todos los demás ingredientes. Aquí, ¿cómo hicimos el jarabe, el caramelo? ¿Cómo lo hicimos con trocitos de canela y trocitos de clavo también? Para no tenerlos en la salsa, lo vamos a pasar por el colador. ¿Cómo nos damos cuenta que el caramelo ya está listo? Mire, este burbujeando se ve como miel. Como burbujitas, como espeso. Exactamente. Perfecto. También lo puedes testear probándolo un poquito. Perfecto. Pero no se quemen porque es lo peor. ¿Listo? Con cuidado, bueno, por favor. Y aquí lo colamos. Yo les tengo que decir que esto huele delicioso. Todas esas especias que ustedes le pusieron. Y vamos a empezar. Le da un aroma espectacular. Un poco de cerveza aquí. Espera. Para sacar más juguito de allá. Listo. Y también por aquí un poco más de cerveza. Pero bueno, la idea ahora es que juntamos todo. ¿Y todo qué es? Es el jarabe, la carne, le vamos a echar la zanahoria, aquí en trocitos, listo. Pepe, ¿puedes porfa? Sí, voy haciendo la mostaza con los panes. ¿Qué vamos a hacer con el pan? Le vamos a poner mostaza, la vamos a untar de mostaza, porque está dentro de los ingredientes también. Entonces, o sea, el pan con mostaza va dentro de esta receta. Exacto. Wow. El propósito es seguir espesando la salsa. La salsa. Entonces, lo que va a hacer Pepe ahorita es que le va a poner el pan mostazado, pero al revés, encima de la preparación. Y le vamos a echar lo que nos queda de cerveza. Mostaza tradicional, porque en el mercado también encontramos mostaza Dijon. ¿Se podría hacer con mostaza? Se puede también, pero un poquito menos, porque está más, es más fuerte, más condimentada. Sí, perfecto. Exactamente.
Yo quiero ver cómo van a poner esas tajadas de pan. Dadas vueltas. Eso. Ya estamos. Sebas, contanos, ¿sí? ¿Esta receta es considerada comida rápida en Bélgica? No, porque nada, aquí nada, en Colombia nada. Las salchipapas son comida rápida. Pero aquí preparamos dos cosas. El primero es la papa, que también se asemeja a una comida rápida en Bélgica, pero de calidad. El segundo que estamos preparando es la cabanat flamande, es la estofada. Es una comida que se come semanalmente, como si fuera un sancocho o un sudado. Perfecto. Pero es realmente muy, muy tradicional, de lo más tradicional. Bueno, aquí lo que nos falta. Aquí recuperé un poco del caramelo que queda pegado en el sartén. Y vamos a echar todo lo que nos queda de cerveza. Toda la cerveza. Toda la cerveza. Prenda flaco, quizás. Sí, sí. Listo. ¿Y en qué momento vamos a preparar las papas? Las papas. Ya pusimos el aceite a calentar. Aquí tendremos unos 20 minutos de cocción más o menos. Perfecto. Cocción lenta. Dependiendo de la calidad de la carne, si es una carne, si escogen una carne que sea, por ejemplo, un morrillo o una sobrebariga, porque se puede hacer con res o con cerdo, la cocción va a ser más lenta, va a durar más. Aquí, como estamos con un solomito de cerdo, la cocción va a ser de unos 20 minutos no más. Lo más importante es ahora que los jugos se vayan asociando con la carne y que vayamos creando otra vez un tipo de jarabe. Perfecto. Entonces, Sebas, ¿dónde están las papas? ¿Cómo las debemos cortar? Entonces, las papas en Bélgica lo que hacemos es que cocinamos las papas dos veces. Es uno de los secretos, pero que ya no es tan secreto, de la preparación de la papa belga. Una primera cocción a baja temperatura, sancochar la papa, la sacamos y la enfriamos. Después de unos 20 minutos, ya está lista la papa para la segunda cocción. Perfecto. A más alta temperatura. ¿Listo? Y la papa la cortamos en cascos. En cascos, tiene mejor sabor y tiene más vitaminas. ¿Listo? En casquitos, ya la tenemos. Entonces, lo que propongo es que vayamos esperando un momentico para que pongamos la papa unos 5 minutos antes de que esté lista la estofada. ¿Listo? Perfecto. Entonces, allá dejamos reposar, dejamos cocinar, mejor dicho, durante unos 20 minutos. Y en 15 minutos pondremos la papa para que la papa y la estofada estén listos al mismo momento. Es muy importante que el aceite esté muy caliente, ¿verdad? Sí, bien caliente. ¿Qué pasa si lo metemos con el aceite así como tibio, como frío? No, no se hace la papa. No se va a volver crocante, se va a volver a sancochar. Y allá se sacaría papas que no están, que solo están blandas, que no están crocantes. Bueno, recordémosle a todos los televidentes las redes sociales de I Love Papas. Las originales papas belgas están hoy en nuestra cocina en Tomando el Aire. Así es. ¿Cuáles son las redes sociales? Papas.belgas, Instagram. Y TikTok también, papas.belgas. Nosotros vamos a esperar unos 20 minuticos hasta que nuestro estofado ya esté listo, pero ya casi van a ver el resultado de esta delicia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Y seguimos tomando el algo y por fin vamos a probar nuestras papas belgas del día de hoy. ¡Qué delicia! Sebas, José, yo me muero de ansiedad por probar esto. Bueno, el olor espectacular. Sí. Muy bien. Espectacular, muy bien. Vamos a hacer la segunda cocción de la papa. Perfecto. ¿Listo? Mientras dejamos un ratito más también para que se termine de hacer nuestro estofado. La clave es primero cocinarlas en aceite. ¿Durante cuántos minutos? En la primera cocción. 6 minutos. Ajá. Las retiramos y se vuelve a hacer una cocción para que queden crocantes. Ajá, sí, exacto. Perfecto. Ya, cuando se ven doraditas y cuando se ve que ya casi no hay burbujitas, que las burbujas se hacen por el contacto del agua con el aceite. Cuando ya casi no haya burbujitas, las podemos retirar. ¿Y las papas ustedes las cortaron en cascos, con cáscara o cómo funciona esto en Bélgica? Así es. Y preferiblemente puede ser o con máquina o a mano. Exacto. Es aún mejor cuando la papa es irregular, unas gruesas, unas más delgaditas. ¿Cómo lo hacen ustedes en la marca? No. ¿A mano, con máquina? Nosotros tenemos una máquina corta papa. Sí. La diseñamos justamente en una silla. Para que corte espectacularmente y que el papero justamente no se mate manipulándola mal, digamos. Y lo claro. pueda manipular justamente bien. Y lo lindo del emplatado de las papas belgas es que se hacen en unos conos. ¿Esto porque es tradición en Bélgica?
porque permite que la gente saque el cono en la calle y vaya caminando y comiendo si es su almuerzo, su cena. ¡Qué delicia! Y no se lo lleva para todas partes. Exactamente. Delicioso. Las papas se comen generalmente en fiestas, en ferias, en kermés se llaman, en momentos de alegría, de Navidad, etc. La gente los vende, los vendedores los venden en la calle, los cogemos, van a ver ahorita, lo llenamos de papa, le ponemos encima la proteína, la salsa que son, y nos vamos caminando y comiendo, disfrutando del evento en el cual estamos. Bueno, las papas ya están listas. ¿Cómo es este grito, esta tradición? Ya lo van a escuchar. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos varias funciones en la cocina. Una es la función del papero, la otra es la función del conero. El conero, que va a recibir los ingredientes ya listos, tiene que saber cuándo la papa está lista y cuándo está con sal. Así que tenemos que informar desde la cocina que la papa está lista. Está lista. Lo que va a pasar ahora es que Pepe la va a salar, la va a saltar. Vamos a saltar para... Y nos va a sacar el grito. Como Pepe. Entonces ahí gritamos, ¡ay, papa belga con sal! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, listo. Aquí tenemos la papa. Y quitamos aquí los papelitos. La saltamos un poquito más. Volvemos a gritar a ver si entendieron todos. ¡Ay, papa belga con sal! Sí entendieron, sí entendieron. Perfecto. Y ahora sí, a emplatar. Primero las papas. Primero las papas. El cono también permite que desde arriba hacia abajo se vaya regando la salsita y que todas las papas estén bien cubiertas de salsa. Listo. Aquí tenemos el cono ya lleno. Lo vamos a hacer un poquito más bonito con papas hacia el frente. Y de una vez, ¿cómo está aquí? Nuestro estofado delicioso de chicharrón con carne de cerdo. Sí. Ya, todo encima de la papa. Alejo, te vas a morir con este cono. Te invito a que vengas a la cocina para que degustemos esto tan espectacular, las originales. Apagamos fuego, flaco, por favor. Sí, oye, mira, te paso la... Listo. Bueno, entonces, ya casi estamos. Lo decoramos con un poquito, de perejil y listo. Que ahorita todavía no. La banderita belga para recordar de dónde viene este plato, en la mayonesa de la casa. Esto es mayonesa. Sí, mayonesa de las hierbas. ¡Wow! Buen ¡qué apetín, delicia! Alejandra. Pero yo voy a esperar a Alejandro para probarla con él. No, no en puedes. Un ratico lo vamos a probar porque él nos está esperando en la sala con un invitado. Bueno, ya venimos, bueno, ya volvemos. Listo, Alejo, ¿con quién estás? Listo. Pues Alejita, yo ya quiero probar esas papas belgas porque se ven deliciosas. Pero antes de probar esas papas, ¡ey! No se las coma Alejandra, ¿qué me iba a esperar? Véala ahí, véala, véala cómo me está esperando de linda.